es una de mis recetas favoritas, ya que me saca del apuro siempre que tengo visitas. Es básicamente una pasta de garbanzos, ¿sí? La base son los garbanzos, cocidos, por supuesto. Y lo mejor de los garbanzos es que una vez que ya los tienes cocidos, son muy versátiles para utilizar en otro tipo de recetas, como por ejemplo una buena ensalada o un arroz, le agregas garbanzo y ya estás. ¿Qué más vamos a agregarle? Ajo cortado. Si tienes algún problema con el ajo, esto por supuesto que no lo vas a agregar en tu receta. Jugo de limón. Y vamos a colocarle tahini. El tahini es pasta de sésamo. Si no consigues tahini a donde vives, puedes tranquilamente colocarle aproximadamente media taza de semillas de sésamo a esta preparación. Vamos a colocarle agua y vamos a licuarlo. Voy a agregarle sal y pimienta. Aceite, la verdad, no es necesario colocarle porque ya tenemos el aceite del tahini, ¿sí? Al menos que le hayan colocado las semillas y sientan que les falta un poquito. Pimienta a gusto. Y luego volvemos a licuar. Ya está listo nuestro hummus. Y lo puedes acompañar con baby carrots, que son las pequeñas zanahorias, o con bastoncitos de zanahoria, o con apio. Y para servirlo, vamos a colocarle un poquito de comino, un poquito de pimentón colorado, y luego, si te gusta, aceite de oliva. Y ya tienes una botanita, un snack para ti y para tus invitados. Que disfrutes del hummus.